Irán sigue levantando inquietud en Occidente. Tras las tensiones por su programa nuclear, de misiles y espacial, el ejército regular del país ha realizado un gran simulacro con aviones no tripulados. Alrededor de 200 de estos aparatos han participado en las maniobras, según el almirante Habiboyad Sayari. Irán afirma que sus aparatos son de largo alcance, capaces de llegar a Israel. Occidente ha acusado al país en varias ocasiones de enviar este tipo de drones a Rusia para su uso en la guerra de Ucrania, algo que el país niega. Tras el simulacro, el ejército iraní publicó imágenes de un buque de guerra no identificado filmado por uno de los drones en el Océano Índico. No se dieron muchos detalles sobre el origen del buque, pero Sayari se refirió a él como extrarregional, un término que suelen usar para referirse a naves de guerra americanas, según informa Associated Press.